Quiero dormir, verme, yo lo rompo, me la clase de hoy día es sobre el TIC. La clínica, me imagino que ya les han enseñado. Fenotipos es la forma en que se expresa, se manifiesta la enfermedad. ¿Cómo le puedo decir? Los eventos se caracterizan por tener lluvia, lluvia, etc. Eso solamente me dice que tiene hiperglicemia, nada más. Puede ser diabetes, puede ser diabetes, pero no me dice cuál es la causa de esa diabetes. Como actualmente hay diversas formas de diabetes, entonces se ha creado el nombre del fenotipo. ¿Por qué es importante diagnosticar el fenotipo en la etiología de ese cuadro hiperglicémico? Porque puede ser un paciente que solamente necesite tratamiento higiénico y dietético. Puede ser que solo necesite eso más compuestos orales. Puede decir que solamente necesite insulina o una mezcla de pastillas con insulina, etc. Si imagínense a todo paciente que tiene poder o condicia, ustedes le dan un hipoglicemiante, sea oral o sea inyectable, le puede provocar hipoglicemia. Y eso sí puede ser irreversible. Segundo lugar, ¿por qué es necesario saber cuál es el fenotipo, cuál es la causa de esta forma de expresarse? Porque puede ser que sea una deficiencia de insulina total. Y si vamos a perder tiempo en darle pastillas, se vuelve el paciente en serio si no se llama. O puede ser un paciente que tenga mucha resistencia a la insulina en forma endógena. Ustedes van a dar pastilla y pastilla y no va a servir. Le pone insulina, que tiene dosis por el miedo a provocar hipoglicemia, tampoco hace eso, que el paciente se muera también y se pasa dosis. Esas y otras cositas más que tienen que ver con complicaciones, se han creado estas clases de fenotipos de diabetes. ¿Cuál es lo clásico? Lo que siempre se ha dicho en los libros, en sus libros actuales incluso. Vean sus libros, tipo 1 y tipo 2. Tipo 1, todo la mierda de niños, frecuente en niños o en adolescentes. A tipo 2, lento, más frecuente en adultos mayores de 30 años. Esa es la enseñanza clásica que sigue surgiendo todavía. Y acá tienen las principales diferencias. No voy a desarrollar esta diapositiva, quiero hablar de los fenotipos y en general más de eso, pero para que tenga una idea, ¿no? Las diferencias principales entre los dos tipos clásicos: menor de 15 años, mayor de 40, es decir, el mayor porcentaje. Acá hay amplia resistencia a la insulina de tipo 2, es decir, su propio páncreas secreta mucha insulina porque no puede actuar en la periferia. Entonces el organismo, para vencer esa resistencia, produce más insulina. Entonces el diabético, cuando usted ve a un diabético adulto con diabetes, no piense que le falta insulina. Al contrario, tiene más insulina en sangre que los normales. Lo que pasa es que no actúa
En cambio, en la tipo 1 hay una ligera resistencia. Oye, pero entre los dos tipos clásicos, lo que me mantienen grabar es esto. La diabetes tipo 1 clásica, por falta de insulina, por destrucción pancreática, es un paciente que tiene diabetes que pulsa así, miren, pulsa así. Totalmente inestable. Ustedes creen que ya están logrando la dosis correcta y de repente hace hipoglicemia o hace hiperglicemia, cero acidosis. Eso se llama inestabilidad. En cambio, en la tipo 2, el paciente puede comer dulce, dulce y no le pasa nada. Su glucosa sigue alta, pero así. No hay esas amplias oscilaciones. Esa es la principal diferencia. Entonces, esto es tipo 1 que tiene destrucción pancreática, va a necesitar insulina, por eso se le llama dependiente, se le llamaba. La tipo 2, paciente que responde a dieta, ejercicio, pastillas, años, y de pronto ya no responde, necesita insulina. Eso se llama diabetes requiriente de insulina. Es decir, no, su vida no depende de insulina. Yo le puedo poner un diabético crónico que ya lo responde a pastillas, un par de meses insulina lo controla y luego pasa a pastillas. Le cae en el tipo 1. Yo le quito la insulina por el 30 horas y se muere el paciente. Eso se llama dependencia de insulina. Ese es lo clásico. Miren ahora. Vamos a tomar un grupo de pacientes que tienen diabetes 2, esas que son gorditos, resistentes a la insulina, que pueden ser irresponsables y no les pasa nada, ¿ya? Pero entre 15 y 39 años, ya no mayor de 40, ¿qué pasa en esa población de 15 a 39? Ya se imaginarán que habrá mucho tipo 1. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el tipo 2 y el tipo 1 en este rango de edad? La primera diapositiva era entre mayor de 40 y menor de 15. Ahora quiero ver qué pasa entre 15 y 30. 39. Todas estas son complicaciones vasculares, micro y angiopáticas. Este es tiempo de enfermedad. Como pueden ver, hay diferencias casi en todos los parámetros. Un ejemplo, retinopatía diabética, de 0 a 10 años de enfermedad, mayor incidencia retina en el tipo 2, de 10 a 20 años de enfermedad, cercano, mayor de 20 años de enfermedad, entre 1 y 2, poco más del tipo 2. Hasta ahí uno dice, ah, entonces parecido. No hay diferencia significativa. Pero veamos otra. Por ejemplo, cardiovascular. Cuando uno dice cardiovascular se refiere pues, puede ser TCD, cardíaco propiamente dicho, vascular periférica, todos se llaman enfermedad cardiovascular. ¿Tiene la diferencia? Eso está en el hígado. Quiere decir, ya, deben grabar ahora, que a pesar de tener entre 15 a 39 años, que puede ser 18, 20, 24, 28, etc., a esa edad, ustedes están incluidos también, a esa edad, ya pueden desarrollar ustedes la enfermedad cardiovascular. Y falta de quitar, no le falta de tibia, puede haber DCB a su edad. Y yo estoy hablando de excepciones. 38% de la
diabetes tipo 2 entre 18, entre 15 y 39 años hace problemas cardiovasculares. ¿Eh? Ese es a grandes rasgos. Esto, lean, es un desarrollo que está perdido. Han tomado diabetes tipo 2. El alumno que más sabe de diagnosticar es diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque un gordito ya ya queda adulto mayor, ¿no? Adulto de mediana edad, 45 años, gordito, con diabetes. El alumno se tira de la cabeza, tipo 2. Le dice, mira, hay dos pacientes con diabetes. Y yo, muchacho, con ustedes, de un año, ¿no? Así que hay un paciente más frecuente. También, si bien, ¿no? Antes de ser tipo 1. Yo creo que debe entrar con insulina. Como eso que dicho es falsa, eso era años atrás. Es la importancia de esta clase de estereotipos. Mire, en diabetes tipo 1 es un grupo grande de 274 pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2. ¿Cómo se hace el diagnóstico de diabetes? Con las glicemias, ¿cierto? Pero puede ser periunas, puede ser glicemia post glucosa, ¿no? Para azar, con glicemias. O puede ser con las dos glicemias. Sí, bueno, o sea, 20% de estos pacientes con diabetes tipo 2, el diagnóstico fue hecho solamente porque tenían hiperglicemia de ayunas. Ni siquiera tenían intolerancia a dos horas por glucosa de ayunas. Entonces, no supongan que si un paciente tiene 170 de ayunas, ¿cómo estará su glucosa por el de comer? No supongan, que está mucho más alta. ¿Es así? Ahí está, miren. Estudios, objetivos. Otros pacientes, de la mayoría de este grupo, el diagnóstico se hizo con glucosa 2 horas post-glucosa, con glicemia 2 horas post-glucosa. El de ayuda salió normal. Y miren, 54 pacientes de este tipo 2, el diagnóstico se hace con tolerancia a la glucosa. Mensaje, moraleja. No me hagan el diagnóstico. No faltan muchas personas que saben que ustedes estudian medicina. Y de una vez estudian medicina. Es que paciente que hace muchos días y me dice, hijo, primo, ya me encontraba glucosa en la mano. Pero yo tengo pariente diabético, quiere decir que no soy diabético. ¿Por qué digo esos análisis? Porque me dijeron que estás gordo, tienes pariente diabético, tienes colesterol elevado, hay una glucosa. El raciocinio, bueno, pero elemental. ¿Eh? Pues acuérdense ahora que si la glucosa de ayuda le sale normal, yo le puedo decir, no tiene usted diabetes. Si me sale alta, sí, le puedo decir que no tiene diabetes. Pero más seguro le repito a los días, a los días que hago otro, usar glucosa, pero sí le puedo decir que no tiene diabetes. Si el paciente, glucosa en ayunas normal, le hago una tolerancia a la glucosa a 2 horas, y le sale normal, sí le puedo decir al paciente, usted no tiene diabetes actualmente. Pero como usted es gordito, tiene disminución de HDL, su aumento de triglicéridos, su mamá es diabética, y eso tiene un riesgo elevado de ser diabetes en cualquier momento. Venga el próximo año a ser el biológico. Pero si uno repite la pandemia, el control de riesgo puede ser cada 3 años, cada año. ¿Ven? Y hay
paciente, si tienen suerte ustedes, de las dos tan altas. Ahí sí, de cabeza, que tiene diabetes. Muy bien. Esto que estamos hablando de triglicéridos y la caja, este es el desarrollo de esto. El último grupo, los que tenían las dos hiperglicemias de ayuno y post-glucosa, justamente tienen los mayores factores de riesgo. ¿Ven? Eso ayuda bastante. Entonces, si viene un gordito, hipertenso, dislipidémico, con parientes diabéticos, y le dice el doctor, ya encontró 90 de glucosa, ¿por qué se hizo? Dice que yo puedo ser diabético. ¿Ven? No le digan, se equivocó el doctor. No le digan, que ese doctor trabaja mal, hágase mal. Piense que puede ser diabético con una tolerancia a la glucosa. En niños y adolescentes, bien. Ya no hay que se vea un niño con diabetes, digo de ser tipo 1. La diabetes tipo 2 en el niño es más frecuente que la tipo 1. Repito, la diabetes tipo 2 en el niño siempre es más frecuente que la diabetes tipo 1. Segundo, los pacientes con diabetes tipo 1, niños y adolescentes, son los que tienen un cuadro intenso. Antes se decía, todos son flacos. Oye, algunos pueden ser gorditos, algo de sobrepeso. En cambio, los tipos de niños característicos son obesos y casi todos tienen acantosis lípida. Así que si tienen un pariente por ahí, ahijado, gordito, no le digan, qué bonito, gordito, qué lindo, gordito. Se están burlando y ven que se volvió. Hay que decir eso, se volvió. Yo no soy un diabético. Pero hay que decir, a veces hay que ver, disimuladamente, pero no se han hecho en un mundo, disimuladamente. ¿Cómo era la cosa en algún país? ¿Qué tipo de cosas? Si me tiene gruesas, hacer retinopatía, neuropatía, nefropatía, problemas cardiovasculares, con glucosa normal. ¿Qué significa eso? Que las complicaciones diabéticas no solamente dependen de la hiperglicemia, ahora se acepta que también dependen de la hiperinsulinemia. Hiperglicemia, hiperinsulinemia. Y a través de la resistencia a la insulina también se produce una relación, un aumento de los lípidos, sobre todo de las grasas taninas. Entonces, cuando vea a un paciente con acantosis, glucosa normal, no le digan que usted es diabético, porque de repente un examen por ahí, un oculista, le va a decir: oye, ¿tú tienes retinopatía diabética? ¿Tú eres diabético? No, yo me he dicho que no soy diabético. Bueno, otra vez le dilata más el ojo, o le envía donde uno que tiene un aparato de alta resolución. Sí, tiene que ir a un día de la ¿Y cómo se puede explicar eso?
quiere decir que las complicaciones vasculares no solamente dependen de la hipertensión. Se puede eliminar el factor hipertensivo y todo lo que está en la complicación vascular. Si no hay hipertensión. ¿Alguien puede contestar esa pregunta? ¿Cuál sería el mecanismo? A ver, un día, pues, póngase una guía. Póngase una guía. La forma es un poco. Pero después, cada hora, haga su día normal. Como saben hacer. Normal. Así lo estudié. Normal. Y cada hora se saca una poquita y se va a hacer su universo. Para ver qué grado tienen ustedes de oscilaciones de su diseño, que es normal. Uno tiene mayor oscilación que otros. Y se ha visto que la mayor oscilación de las diseños despierta un mecanismo altamente dinámico en el vaso. ¿Cómo se llama eso? El estrés oxidativo. El estrés oxidativo. ¿Dónde uno? ¿Dónde el otro? ¿Dónde es? ¿Qué es mi grupo? ¿Tampoco? ¿Qué es mi grupo? ¿Qué es mi grupo del sábado? No, nunca. Esa fisiopatología de la fisiopatía de la fisiopatología. Para todos los invito a leer, fisiopatología de la angiopatía de la micro o macro. Y darme su relación con el estrés social. Bueno, para terminar esta que está acá, ha aparecido ya, esto está escrito ya por lo menos más de 10 años, quizás 15, pero no le dieron importancia a los alcoholismos, nos confundían con una diabetes tipo 1, porque eran niños o adolescentes que vivían en emergencia en cetoacidosis. Y como siempre les he dicho, niños con diabetes, ahora debe ser tipo 1. El cetoacidosis característica, el delgado ya es el tipo 1. Hemos ido cambiando y cada vez ha aparecido más cantidad de componentes tipo 1 que se llama atípica, al comienzo le dijeron, ahora se llama en los libros, en las revistas, diabetes propio a la cetosis. ¿Qué quiere decir? Que con bastante facilidad hacen cetoacidosis. Son pacientes que en un año pueden ir hasta 3 veces por cetoacidosis a la cetoacidosis. Otra característica, su cetoacidosis previene con pequeña dosis de insulina. La diferencia del tipo 1 clásico, que puede llegar a más de 100 unidades y es muy hospitalizado, con pequeña dosis de insulina. Y lo otro que han encontrado varias cosas más, es frecuente en la raza negra. La raza negra americana o indígena americana, pero que hace vida en otras poblaciones. Y lo más llamativo, no está relacionado a una inmunidad ni a un factor genético. Por lo menos no está demostrado una asociación con un HDA o un tipo de el tipo 1, sí. Impunidad, ya hemos encontrado ya un loco de impunidad asociado al tipo 1. En cambio, esto que parece uno, el típico 1 en niños o adolescentes, a veces me deben perder un diabético tipo 1 de raza negra para decir, ah, debe ser.
temprano la cetosis. Eso era el comienzo. Cualquier muchacho que ustedes vean con diabetes, cuando digo cetosis, tampoco estoy diciendo que te coma. Olvídese de asociar cetosis con coma. La gente puede estar jugando y estar en cetosis. ¿Eh? Entonces, estos pacientes, ¿por qué? Porque tienen dosis de insulina, se recuperan de la cetosis. Entro el día y el amigo se va adelante en la noche. Los tipo 1, los clásicos, están mal de 3, 4 días hasta bajar el glicemia. Tipo 2, ya hablé algo de eso, sus características, cómo se hace el diagnóstico. Esto tiene un tómelo por, sin mucho apego. Siempre tenía un poquito de duda con el mismo. Criterio de diagnóstico. Tiene que haber criterio sine qua non. Este. Una vez que se cumple eso, escoge dos de las otras cosas que tengo. Es decir, que si yo tengo un paciente que no es obeso, o no tiene más de 85 de percentil, o el IMC, ¿no? El paciente puede tener todo eso, pero si no tiene esto, ¿qué te digo? No es diabetes. No, no puede ser. No puede ser. Es el paciente. Vamos a suponer que tenga 84%. 84. El criterio de 85%. ¿Qué dice? ¿Ves? ¿Reúne el criterio?
¿Cuál es la principal característica de esta forma de diabetes? Uno, es una diabetes que se hereda en forma autosómica dominante. Quiere decir que todos los descendientes van a salir con alguna forma de diabetes. Muy bien, ¿verdad? Uno, y es el que se a estos pacientes, una vez le pregunté a un paciente, siempre me dijo, ¿tiene usted pariente diabético? ¿De verdad? ¿Pero sabe si es uno, dos, y dos, tres? ¿Qué es el pariente diabético? Sí, pero yo le pregunto, ¿quién no es diabético en mi familia? Es más fácil para mí. Porque acá perdería por tiempo decirle mi tío, mi tío abuelo, mi señor. ¿Eh? Y la otra característica de esta COVID, que son de peso normal sin resistencia a la insulina, son de peso normal, es decir, no son obesos. Puede haber obesos, pero hablamos de la mayoría, no son obesos y no tienen resistencia. Y cuando yo le diagnosticamos diabetes, nos vamos con la sorpresa que es una diabetes asintomática u oligosintomática. Por más que insista, usted tiene tanto, debe tener poliuria, polidipsia, ha perdido peso. Porque sus glucosas son ligeramente elevadas, entre 125 y 160. Ahí está. Y eso no da poliuria, pero no polidipsia. Muy bien. La diabetes autoinmune. Hasta ahora conocíamos solamente la del niño. La del niño es función cardíaca por el ahora se ve en el adulto también. En el viejo. El paciente de la semicultura a mí en la semicultura lo que yo creo que es el proceso de la semicultura altamente inestable de la semicultura dentro de este proceso en el grupo de incluso de la semicultura. Hay una forma de diabetes autoinmune que no es tan agresiva como la tipo 1, pero también es autoinmune. Entonces, ¿qué significa la? El ADN es la que llaman diabetes 1 y medio, porque tiene de 2 y tiene de 1. ¿Qué tiene de 1? Estos pacientes son anticuerpos positivos. Se vuelven rápidamente requerientes de insulina, igual que el tipo 1. ¿Y qué tiene de 2? Que la mayoría puede estar asintomático o solamente con dieta por varios años. ¿Ve? De 2. A veces podría llamar un mínimo, pero basta que haya positividad de anticuerpos, ese paciente se puede volver requiriente de insulina en cualquier momento. Y los diabéticos gordos, que vienen la mayoría, son diabéticos obesos, que le dan tratamiento, no les hacen caso. Si decide no comer, aún con eso, no coma un poco, supongamos que te hace caso. ¿Cuánto tiempo le va a hacer caso? ¿Un mes? ¿Seis meses? ¿Un año? Así no va a ser eso, que me ha sido operado. Ha bajado 20 kilos, está con un peso por años, y le encuentra que pasa todo. Hacer una historia. Ejemplo de un diabético de tipo 2 con eso, que va a ser un tipo de tipo 3, no operación. Muy bien, estos obesos son los irresponsables. No coma con el doble, no coma tres panes con la cosa.
pones insulina, se cumplía y el día no, el día sí, el día no, es irresponsable. Y mismo se te sube la glucosa. Entonces se toma con un codo de malito, así se te sube la glucosa. Le llaman que no lo sé, que lo hizo como 10. No le pasaba nada, 10 que se llama ni nada, cambió con 2. Prácticamente se subió la glucosa. No respondía ni con insulina a ese obeso, a ese si sea adulto obeso, que rápidamente se descompensa, no responde a las pastillas, y eso de la insulina en poco tiempo, no es poco tiempo, en meses, un año, dos años, es poco tiempo. Que ocurre así, inmediatamente le piden anticuerpos. Nacea todo contra el pan, puede ser anticuerpos contra el inóquio, contra las enzimas de los inóquios, etcétera, etcétera, anticuerpos. Y para que tengan una idea, 10% de los diabéticos tipo 2 obesos son anticuerpos positivos. Quiere decir que no son los diabéticos tipo 2 clásicos, es una forma sale de un patrón normal. Falta que tenía más positivo, ya este paciente se va a volver de requerir insulina un poco. Por ejemplo, ¿a quién más le pediría yo, diabético obeso, le pediría mi cuerpo? No voy a esperar un estudio de tratamiento y luego que pasan 6 meses y no responde a su techo. Desde un comienzo, ¿a quién le voy a pedir a mi cuerpo, diabético obeso? Que tiene una historia familiar de autoinmunidad. Los pacientes que tienen una historia familiar de autoinmunidad. Tienen un diabético obeso. Dice, mi mamá sufre de artritis reumatoidea. Mi hermana sufre de tiroiditis de corazón. Tenemos que empezar a diabetes de limación de gordito. Pues si sí, lo hace mejor, le pido los cuerpos. Claro. Ahí está, nada quiere decir. Eso fue inicialmente, porque tiene varios nombres. Diabetes autoinmune latente del adulto. Diabetes autoinmune. ¿Por qué latente? ¿Por qué? Ahí estaba, no se comportaba como una tipo 1, ahí se mantenía estable como un tipo 2, latente, por no responder que en cualquier momento se transforma en tipo 2, inclusive, eso me dice. Ahí están sus características. Cualquier diabético que les presente el profesor, deje por fastidiar. Toma mi nombre si quiere. En cualquier hospital aquí está mi nombre. Doctor. Está bonito la presentación, pero ¿por qué no es un lugar de información? Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo se llama? Tal. Te pone buena nota. Y luego te dice, ¿en qué te has basado para pensar eso? Si no contestan eso, desborra la buena nota. Así es. Para azar, no es un problema. Pregunten eso. ¿Por qué no es un lado? El profesor les puede decir, no es nada, porque mira, ha salido negativo los anticuerpos. Falso. De 40% se ve negativo.
E incluso en la diabetes tipo 1 clásica, típica, autoinmune, 10 a 20% sale negativo los anticuerpos. Cuando usted viene, cuando viene su dermatología, la diabetes, esas enfermedades autoinmunes, y esa de qué momento sale que es activo la autoinmunidad. Si no, no podría ¿no es así? Bueno. Estos son avances, ¿no? Cosas recientes. Pero, vamos a la diapositiva que esto que lo presenté el año pasado ya dejó de ser avances. ¿Pero por qué son avances? Son cosas que no están en la anterior diapositiva. Cosas. La parte que este grupo hicieron una propuesta de definición de cosas es nada. O sea, dijeron, son pacientes generalmente mayores de 30 años, no mayores de 40 como los tipo 2, de 30 años, y tienen positivo por lo menos un anticuerpo de los 4 que existen, por lo menos uno, y que no han necesitado insulina por lo menos los primeros 6 meses. Lo agrandé ahí, amarrando la ley, ¿no? Remarcar eso. Y esa propuesta la han estado aplicando en los últimos trabajos, que ha salido un trabajo reciente. Cuando digo reciente, me refiero a 2018, ya lo vamos a ver, es el principio. ¿Sí? Yo lo mencioné, ya lo mencioné, ya lo mencioné. Eso lo digo. Después de 11.8 años de diabetes tipo 2, los pacientes con aparente diabetes tipo 2, casi la mitad de los que tuvieron anticuerpos positivos no eran dependientes. O sea, para este grupo, que recibió un tipo más tiempo de insulina, misma cantidad de evolución, 11.8 años de 12 años. No necesitaron insulina. Entonces, el criterio de decir por lo menos 6 meses sin insulina ya no es, ya no lo domen tanto, ¿no? Yo prefiero saber esto, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el juego? ¿Cuál debe ser su comportamiento? Uno dice 6 meses y otro dice hasta 12 años. Dice el cierto entrenador: piensa, actúe pensando, no la loca. Ya bien, yo no sigo es anticuerpo positivo, ¿verdad? Es una autoinmune, ¿de acuerdo? ¿En qué momento va a desarrollar dependencia o requerimiento de insulina? Es variable de las otras personas. Entonces, vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir. Deben su dieta, deben sus pastillas, pueden estar más de 10 años bien controlados. Siendo autoinmune, ¿no? Este es un cuadro. Estas variables incluyen tratamientos que se han perdido 6 normales estimulados,
diferencias entre uno, dos y nada. Ahí les dejo. Eso no les voy a preguntar, porque soy para especialistas. Yo les pregunto es un criterio clínico, sobre todo clínico, epidemiológico, etcétera, etcétera. Pero, como yo sé que muchos de ustedes estudian bastante y tienen, ¿no? Para ser los clínicos, los alumnos, quizás, los 1015 salieron. Y las únicas variables que tuvieron diferencia significativa entre estos tres tipos de diabetes fueron el PTOC, un área bajo la curva, que saca el sangre durante varias horas y mide la cantidad de cada hora y sale un área, que se llama área bajo la curva, y basal y estimular. Miren, el tipo 1 que no tiene páncreas funcional. Y el estimular, el tipo 2 que tiene páncreas, el tipo 2 tiene páncreas, que deja de funcionar después de años de tratamiento. 3, basal 275, quedada, este es 301, bueno, este es 301. A lo que están durmiendo le pasan a vos, que es 301.